Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de En Equipo Finales, una vez más para seguir repasando el fútbol de la Liga Regional en cuanto a lo que han sido definiciones de alguno de los campeonatos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Agustín? Bienvenidos nuevamente a todos los televidentes y, como bien decía mi compañero, para revivir finales que forman parte de la historia del fútbol de la Liga del Departamento General Roque. Y en esa historia, muy rica por cierto, hay dos protagonistas de un mismo pueblo que sin duda alguna forman parte de lo que es el gran espectro futbolístico de nuestro sur cordobés. Hablamos del Deportivo Motocar de Jovita y del Recreativo Estrellas. Un poco celosos, ¿no? De este lado, tantas finales, ¿no?, que ha habido entre estos dos equipos, ¿no? Y por ahí acá, en Villa Huidobro, todavía no hemos tenido ese privilegio, ¿no?, de tener una final entre los dos equipos de nuestro pueblo. Y bueno, el Deportivo Motocar y Estrellas han firmado, ¿no?, y grabado varios capítulos de alguna definición de campeonato, como la que vamos a ver en el día de hoy. El Clausura 2004 se llevaba a cabo. El Deportivo Motocar, que venía de un andar bárbaro, ¿no?, venía de salir campeón en el 2003, el último campeonato anual. Venía de salir campeón también en la apertura en ese año, en el 2004. El repaso que ya hemos hecho, ¿no?, en aquella final ante el Villa. Antes le había ganado a Juventud en el 2003. Y bueno, ahora en el 2004 nuevamente se cruzaba con el Recreativo Estrellas. Anteriormente también había salido campeón provincial, ¿no? Era el Motocar de ese Motocar, ¿no?, el equipo, ¿no?, que ha tenido el Rojo de Jovita y el que todos recuerdan, ¿no?, de la historia de la Liga Regional General Roca, ¿no? Al menos en el fútbol contemporáneo, ese Deportivo Motocar de Jovita del año 2003-2004 fue sin duda alguna, para muchos, entre los que me incluyo, el mejor equipo de fútbol que tuvo la Liga del Departamento General Roca, sin miedo de equivocarme, te diría, en los últimos 20-30 años. Motocar de Jovita, que contaba con Jimmy Morales, que contaba con el Chicho Ferreira, que contaba con Gabriel Monetti, con el Tigre Amaya, este recordado jugador de Belgrano de Córdoba, en fin, jugadores que, Brito, el número 9, jugadores que hacían realmente del fútbol un juego vistoso, y evidentemente eso se plasmaba no solamente con nombres, sino con realidades dentro del campo de juego, porque Motocar jugaba realmente muy muy bien. El equipo era comandado por Omar Arturo Antonietti. Y enfrente estaba su archirrival deportivo, el Recreativo Estrellas, que tenía como técnico al recordado y ya lamentablemente desaparecido Miguel Ángel Ayala. Lo que tenemos para ofrecerles es el partido definitorio, la vuelta en cancha del Motocar entre estos dos equipos. En la ida había ganado el Deportivo Motocar de Jovita. En este que vamos a ver, la obligación era del elenco albo de Jovita de revertir el resultado para, de esta manera entonces, forzar el siguiente paso de definición a través de los puntos del tiro del penal. Nos vamos a la cancha, nos vamos al Gigante de Jovita a repasar lo que fueron los 90 minutos del juego, como decía Marcelo, en donde Estrellas debía ganar o ganar para que su archirrival no fuera el campeón. Que lo disfrute. Thank you.
Thank you.
Uno de los grandes jugadores que había en ese momento en el campo de juego, en este caso del Recreativo Estrellas, hablamos de Walter Guerra, era el que hacía la diferencia a lo largo de los 90 minutos. Estrellas daba vuelta al resultado, lo ganaba 1-0 y esto obligaba a la definición de los tiros del punto del penal. La victoria del Recreativo Estrellas, a mi entender, ¿no? Lo mejor que vi en la Liga Roca en cuanto a inteligencia, en cuanto a manejo, en cuanto a técnica, ¿no? El número 5 de Recreativo Estrellas, además capitán, ¿no? Del equipo, algo que le daba la victoria al conjunto del Recreativo. Y lo vimos, ¿no? En las imágenes, el Deportivo Motocor fue amplio dominador, ¿no? Tuvo muchísimas chances de gol, clarísimas, hasta los palos, el travesaño. El mismo arquero, ¿no? Del Recreativo Estrellas fue la figura de ese partido y terminó dándole, junto al gol, por supuesto, de Walter Guerra, esta victoria, que iba a definir esta final, ¿no? Primero en tiempo suplementario y, por qué no, después en los penales. Pero eso se lo mostramos tras la pausa comercial. Consorcio Caminero de Villa Budobro. Abriendo y manteniendo caminos para favorecer la comunicación y la producción agroganadera. Bar Juventud, el mejor lugar para reunirte con amigos o encargar tu cena. Lomitos, pizzas, empanadas. Calidad y precio es Bar Juventud. Celular 2302-1555-2573. Carnicería Los Tres Hermanos de Arnaldo Pereira. Cortes de vaca, pollo, cerdo y los mejores chacinados de la región. Además, anexamos verdulería, pan, bebidas y productos de almacén. En Avenida Pelufo, allí encontrás a Carnicería Los Tres Hermanos. Consultorio odontológico de Sergio y Janina Espinosa. Somos profesionales de la salud que buscamos la precisión en cada diagnóstico y la excelencia en cada tratamiento. Ofrecemos tratamientos especializados en estética dental y salud bucointegral, implantes, ortodoncia, endodoncia. Llegate hasta Elsa Venturini 144 o comunícate con nosotros a los teléfonos 2302-604550 o 2302-697979. Pollería Los Hermanos, en Avenida Espinosa 82, todos los días, productos frescos. Pollo entero, patamuslo, pechuga, alitas, milanesas de pechuga, hamburguesas de pollo, milanesas rellenas, bifes rellenos, medallones de pollo y pescado congelados. Anexando una gran variedad de mercadería y bebidas. Además, cada día, super ofertas. Para cuidar tu bolsillo y que sigas comiendo rico. Villa Budobro Gas. Reparto a domicilio y a comercios en envases de 10, 15 y 45 kilogramos. Le ofrecemos los mejores precios y una excelente atención en el horario que usted lo necesite. Reconocemos cualquier falla. Llámanos al teléfono 2302-632835. Villa Huidobro Gas, el mejor servicio de gas. Servicio de remis Moni Villa. Viaja tranquilo, viaja seguro. Realizamos traslados de corta y larga distancia. Te llevamos a cualquier punto del país. Remis Moni Villa. Teléfono 2336-497449 o 2336-474012. Remis Moni Villa, Winca Renancó. Motomecánica Rivadavia. Reparación y restauración de motos, scooters y cuatriciclos. Todas las marcas, modelos y cilindrada. Por consultas, contactarnos por WhatsApp a los teléfonos 2336-404326 o al 2336-474855. Motomecánica Rivadavia, en Villa Huidobro. Ya elegiste fecha y lugar. Ya tenés a los invitados y al DJ. Lo único que te falta es poner la mesa. Y para eso necesitas a gente que sabe.
Javitos. Javitos. Servicios gastronómicos integrales para todo tipo de evento. Experiencia y un equipo de primer nivel para llevar a tu evento al más alto nivel. Javitos. Servicios gastronómicos para Villa Huidobro y toda la zona. Contacto 2302-592722 y en redes sociales. Antes de la definición de los tiros del punto penal, estaban los 30 minutos de alargue suplementario, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes quiero hacer una mención sobre lo que fue el número 9 en ese entonces que jugaba en el Recreativo Estrellas de Jovita. Hablamos del puntano Omar Bustos, un delantero extraordinario, un corpulento que ganaba muy bien de arriba, pero que además tenía una fuerza que lo caracterizaba como aquellos viejos centrodelanteros que vimos en otros tiempos en todo el fútbol de la República Argentina. Omar Bustos en ese partido iba a cumplir una función clave, que era la de presionar permanentemente y solo prácticamente a toda la salida del Deportivo Motocar de Jovita. Hizo un desgaste realmente enorme. Nos vamos nuevamente a la cancha para compartir lo que fueron el resumen, ¿no?, de estos 30 minutos del alargue suplementario. Oh!
finalizaba el alargue suplementario en cero tanto por bando. Dos equipos que dejaron todo, absolutamente todo dentro del campo de juego. Un marco de público imponente, el que ofrecía el gigante del Deportivo Motocar de Jovita. Y esto se iba a definir merced a la ejecución, como decíamos, de los tiros del punto del penal. Y allí, uno de los grandes jugadores que había tenido el partido iba a tener la mala suerte. Y un representativo de la cantera del Recreativo Estrellas iba a tener la mala suerte de que su penal iba a ser atajado. Como vimos, ¿no?, el Recreativo se dedicó a un poco a aguantarlo, ¿no? Ya jugaba con 10 hombres. Este suplementario fue, por supuesto, como lo había dicho también en el bloque anterior, muy favorable, ¿no?, al Deportivo Motocar, la tónica que venía arrastrando los 90 minutos que se habían jugado. Nos vamos nuevamente a la cancha y a los penales, ya con la noche en Jovita. Comenzamos con una tarde soleada, terminamos y cerramos con los penales y una noche en Jovita en lo que fue la definición de este Clausura 2004. Luego del penal ejecutado por el jugador del Recreativo Estrellas, Darío Cuniverti, la noche se transformaba en una noche al rojo vivo. La brillante atajada, ¿no?, de Jimmy Morales, ¿no?, que ha sido también un ícono, un arquero realmente que uno pone en el podio, ¿no?, de los mejores que ha tenido la Liga Regional General Roca, le da la victoria y le da el título, uno más, al Deportivo Motocar, que en aquel entonces era el tricampeón de la Liga Regional General Roca. Hasta aquí lo que ha sido esta entrega y esta victoria, ¿no?, del Deportivo Motocar contra su eterno rival. Otras veces ha tomado revancha también el Recreativo Estrellas, pero este capítulo se tiñó nuevamente de rojo. Nos vamos con los festejos, cerramos el bloque y ya venimos con una final más en este equipo finales. Omar Antonietti. Festejando un título de campeón, ahora ante Estrellas, una final extraordinaria, muy bien jugada por parte de los dos. Motocar tal vez un poco desconcentrado o desconcertado, mejor dicho,
en lo que fue el segundo tiempo y el alargue. Bueno, sí, lo que pasa es que a veces cuando quedamos con un hombre de más, a veces no sabemos aprovecharlo. O sea, las indicaciones estaban, había que pararse tres de punta, un enganche bien definido, entonces no se podían desenganchar ellos y nosotros teníamos más posibilidades de juntarnos y poder hacer nuestro juego, que es tocar y poder perforar en el área de ellos. Pero nos desesperamos, empezamos a tirar pelotazos de tres cuartos hacia arriba y bueno, eso favoreció la tarea defensiva de Estrella, ¿no? A veces la mala suerte juega factores realmente fundamentales. Hoy tuvo buena suerte el arquero de Estrellas, a pesar de tener intervenciones realmente espectaculares y otras un poco de suerte también, ¿no? Claro, no, sí, sin lugar a dudas, nosotros desperdiciamos un montón de ocasiones de goles que netas que en otras oportunidades las hacíamos. Bueno, cualquiera de esas que hubiera entrado, la historia era otra. Pero bueno, por suerte llegamos a este final por la definición de penales, con mucho sufrimiento, mucha emoción. Por suerte para nosotros salimos airosos una vez más. Omar, una vez más, felicitaciones. Ahora de aquí en más, campeón de la liga el año pasado, campeón provincial, nuevamente campeón de la liga. ¿Qué le queda a este Motocar? Bueno, Motocar creo que entra en el provincial otra vez. En lo personal tengo que hacer una evaluación. Ahora tenemos 20 días de inactividad y hacer una evaluación de si sigo o no. Si te tengo que decir en este momento, es muy probable que en un 85% hoy te estaría diciendo que no sigo más. Pero es una cuestión muy personal. Yo pienso que necesito descansar hasta el año que viene y tengo que ordenar unas cositas que me quedaron pendientes de fútbol. Y bueno, pero en estos 20 días me van a servir para reflexionar. Bueno, realmente meritorio para felicitarlo nuevamente públicamente el trabajo que hizo Estrellas. Muy bien planteado estratégicamente el partido. Sí, yo creo que sí. Lo trabajamos toda una semana, ¿cierto? Trabajando con otros hombres, llega el momento del partido, no tengo esos hombres, se lesionan algunos tuvieron que viajar por razones, no cierto, personales. Tuvimos que remendar todo el día sábado a la mañana. Bueno, yo creo que lo que hicimos fue meritorio porque tengo un montón de hombres conmigo que hicieron que Estrella esté en este momento donde están, porque se olvidaron de un montón de cosas, se olvidaron de que están lejos de la familia y hoy pusieron lo que tiene que poner un equipo de fútbol. ¿La historia hubiese sido distinta si Miguel Ayala arrancaba desde cero con este equipo? No sé. Sí que estoy agradecido al cuerpo técnico, ¿no es cierto? Porque tengo un preparador físico espectacular, tengo un hombre en la utilería de mucha edad y lo respeta todo el mundo, que es Pedro Tocelo. Tengo un pibe que nos masajea y no cobra, está todo a honores. Tengo un equipo muy cortito, un equipo de muy poca figura. Tenemos que recurrir a la cuarta división. Si nosotros habríamos empezado con una buena pretemporada, yo seguro que teníamos el equipo más entero, nada más. Algo que se notó también en el partido, ¿no? Estrellas sin piernas, jugadores que se calambraban. En esto también sacó ventaja el Motocar. Sí, porque nosotros venimos con muchas lesiones. Entonces teníamos que cuidarlo toda la semana el equipo para poder, lo cierto, jugar un partido de esta magnitud. Miguel, no te vamos a molestar más. Felicitaciones nuevamente. ¿Y habrá Miguel Ayala el año que viene en el equipo algo? No, yo tengo contrato ahora, terminé el campeonato, tenía contrato. Lo único que agradezco a toda la gente de Estrella, porque había un mito que en Estrella no se podía trabajar, porque dice que no lo dejaban. Son mentiras, ¿no es cierto? Cuando uno tiene experiencia en esto y lo dejan trabajar, se saca resultados como sacamos nosotros. Felicitaciones, Miguel. Bueno, gracias y le pido disculpas a la gente de Estrella por no lograr el campeonato. Thank you.
segundos, dos segundos. Sí, bueno. Creo que hoy nos costó, pero bueno, creo que no siempre va a jugar una final contra Estrella, ¿no? Bueno, creo que se disfruta más y bueno, creo que para la gente, para la gente de Jovita, creo que nosotros venimos humildemente de cada uno de yo de San Luis y el de San Pacho a dejar nuestro granito de arena y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, realmente fue fundamental la victoria de Motocar, pero meritorio lo de Estrella también, ¿no? No, sin duda. Un rival durísimo, sabíamos que se decía presentar así, tanto el partido allá como el de acá. Además es una final, era un clásico y nadie de los dos quería perder. Pero bueno, tuvimos la suerte de definirlo por penales y bueno, festejar ahora con la gente. Son cosas que pasan en el partido y bueno, gracias a Dios se nos dio y podemos festejar ahora. Dicho, no te molestamos más. Felicitaciones y gracias. No, gracias. Juan, bueno, esta victoria seguramente tiene un sabor distinto, tal vez mejor al del año pasado. Le ganan al eterno rival y en lo particular vos te habrás tomado venganza de aquella final en que perdieron los penales. Sí, muy buenas noches a vos y a toda tu teleaudiencia. Bueno, como vos decís, ese partido a mí no me tocó jugar, estuve en el banco. Bueno, pero cierto, soy protagonista de ese partido que perdimos penales. Y bueno, el fútbol todo el domingo tiene revancha y hoy en día somos campeones nosotros. Roberto Morales, bueno, hoy sin lugar a dudas uno de los baluartes, atajar ese penal o manotearle ese penal a Cuniverti, marcó justamente la victoria, ¿no? Sí, porque era culpable en el gol que me meten porque me voy a buscarlo a la izquierda y cuando me moví después no me pude volver hacia la derecha. Así que me sentí un poco culpable y rogaba que metiéramos un gol, ¿no? Y bueno, no se pudo dar y por suerte pude atajar un penal en el penal, ¿no? Un partido muy duro, muy bien trabajado por parte de los dos. Pero vimos a un Motocar un poco desconcertado en el segundo tiempo y durante el alargue. Sí, seguro, por ahí cometimos error en pelota parada, fallamos un par de veces. Es lógico de un clásico, así que bueno, me voy contento por este campeonato, ¿no? Morales, no te vamos a molestar más, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Recién hablábamos con Juan Carlos Oliva, que son dos de los jugadores baluarte que tiene Motocar, y que lógicamente son dos de los jugadores que les tocó perder aquella final a penales con Estrellas. Hoy se cobran venganza, entre comillas, ¿no? Sí, eso que lo tiene lindo el fútbol, ¿no? Esa final fue sufrida tanto como esta. Nosotros ese tiempo jugamos con todos los jugadores de acá, fue doble mérito, bueno, no se nos dio, perdimos penales. Creo que hoy fue una revancha, fue un partidazo. Estrellas jugó un gran partido, nosotros no lo pudimos invocar, se nos complicó. Bueno, se definió por penales. Nos tocó la suerte a nosotros también. Hablamos de inversión, de producción, de fuentes de trabajo.
¿Sabías que cada vez que elegís un producto de Lácteos Don Félix apostás a eso? Lácteos Don Félix, una fábrica de alimentos con alto valor agregado de la región. Bien nuestro. Espinagro, servicios agrícolas, concesionario oficial de sembradoras Favimac, maquinarias y remolques Ombú, líder en maquinarias, industrias Comofra, acoplados y tolvas autodescargables, todo para su campo en un solo lugar. Espinagro, servicios agrícolas, Winca Renancó. Para un regalo personalizado, no lo dudes y visita Animor en Winca Renancó. Trabajos de estampados en remeras, tazas, bandejas, llaveros y en el lugar que vos quieras. Quedá súper bien con tu regalo y visitanos. Animor, teléfono 02336-496033, pasaje Intendente Bertinetti 916, Winca Renancó. Sobre el ingreso a nuestro pueblo, se encuentra carnicería y verdulería El Progreso, de Gerardo Toledo. Calidad, atención y precios. Contamos con carnes, pescados, pollo, cerdo, elaboración propia de embutidos y gran variedad en frutas y verduras. Además, productos de almacén y despensa. Llegate hasta Rivadavia 550 o comunicate al teléfono 481-522 o a nuestro celular 2302-571009 y te alcanzamos tu pedido. Farmacia Andrés. El cuidado de tu salud comienza en el médico y continúa en Farmacia Andrés. Llamando al 481-910, llevamos tu medicamento a domicilio. Además, gran variedad de opciones en regalería y accesorios para realzar tu belleza. Plomería y electricidad de Fernando Virolo. Servicio eléctrico con habilitación para medidores y obras en general. Plomería con trabajos de fusión. Trabajos en servicio de cloacas. Teléfono 02302-488073. Plomería y electricidad de Fernando Virolo. Nuestro servicio a tu servicio. Mueblería Nueva Era. En Suipacha sin número de Villa Huidobro, tenés la posibilidad única de vestir tu casa con todos los muebles que necesitas, todos los modelos, todos los precios y todas las formas de pago accesibles para tu bolsillo. Mueblería Nueva Era. Suipacha sin número de Villa Huidobro, teléfono 2302-607988. Veterinaria Los Mellizos, clínica de pequeños animales, alimentos balanceados y todo lo que tu mascota necesita lo encontrás en Avenida Espinosa 523, Veterinaria Los Mellizos. LZ Servicio Técnico. Todo inconveniente o problema con su computadora, nosotros le brindamos solución. Te damos garantía de todas nuestras reparaciones. Además, venta de insumos, impresoras y tablet. Realizamos instalaciones y actualización de programas, como así también limpieza y mantenimiento de sus equipos. Consultanos al teléfono 3385-500-237 o llegate a la esquina de Venturini y Lavalle de Villa Huidobro. Te esperamos. LZ Servicio Técnico. Todo Campo, estación de servicio, combustibles y lubricantes. Semillas y prestaciones agropecuarios en general. El asesoramiento eficiente lo encontrás en calle Pampa e Irigoyen de Villa Huidobro. Nos remontamos ahora al año 2007. Allí los protagonistas de la final de este campeonato son vecinos de pueblo. Hablamos de Recreativo Estrellas, una vez más en la final, y el Cultural Mataldi. Otra vez Antonietti, ¿no? En las finales, pero ahora en la vereda opuesta, ¿no? Hoy en el hace un ratito en el Deportivo, ahora en el Recreativo Estrellas de Jovita, ¿no? Dos finales en aquel entonces, se definía a dos partidos. Y bueno, vamos a repasar este Apertura 2007.
en donde el Recreativo Estrellas y Cultural Mataldi se volvían a cruzar. Nos vamos al estadio Pedro Pico y allí el clima de final se vivía en la localidad de Jovita para lo que fueron estos primeros 90 minutos con un condimento estelar, ¿no? Con un protagonista también estelar como lo era la primera vez, la primera presencia de Héctor Baldassi en una cancha de la Liga Roca. A la Liga, el Departamento General Roca hace su aparición en el Estadio Albo, el colegiado internacional oriundo de Río Ceballos, Baldassi. Entró con todo el amigo Héctor, fíjese cómo hace el jueguito. Pasa que en su, cuando era joven comentó que practicaba el fútbol en Río Ceballos. Aparece el Cultural Mataldi, ya está en el campo de juego, los 11 dirigidos por Silvano Vargas, vestidos de azul. Casaca azul, por supuesto, pantalones negros, números negros, el arquero vestido de negro y amarillo, parece un remis. Me parece que el arquero va a tener que cambiar la camiseta, porque se parece mucho al Recreativo Estrella. Parece Recreativo Estrellas Fútbol Club. Vestido de negro y amarillo, casaca que le permitió estar en esta instancia de final. Ahí está el equipo dirigido por el virrey Omar Arturo Antonietti. Usa una oreja nomás. Tiene la gorra de la cábala el amigo Silvano Vargas. Lo vemos siempre con la misma gorra, característica para este tipo de circunstancias. Qué manera de ver gente amiga, colegas que se suman obviamente a la transmisión de este partido de ida, de esta finalísima, Josecito. Sí, exactamente, cuando se despliega una bandera inmensa de Recreativo Estrellas sobre la tribuna de Espíritu Bochero. Vaya buscando el cronómetro, amigo Sandro. Suerte. Gracias, buenas noches. Suerte. Ahí llegan los colegas a desearnos suerte. Así que estamos con todas las pilas para vivir la fiesta del fútbol. Tengo la garganta cargada con el amigo Federico, José Daniel, con Eduardo Oscar, Drinkman apodado para los amigos. Estamos con todas las pilas. Ayer cargamos combustible. No, está todo tranquilo. Ya está por dar la orden Baldassi. Esperamos la orden de Baldassi. Señoras y señores, a punto de iniciarse el partido de ida. Carlitos Acoto. Sí, señor. Montaña. Gómez, Montaña, Taire, Cabrera, Lucho y Ríos. Buscando la apertura del marcador, el centro de la gata, quería Taire, cabeceaba en el camino el jugador Rosso. El servicio de la zona, instaladores oficiales autorizados en GNC. Acceso Vicemor 526, teléfono 428-350. Lucho buscaba Ríos, sale el arquero Ruiz, sale del fondo el Cultural. Se mete al centro de Walter Guerra. En el área está Petrisca, Cabrera, Ríos también, el centro por bajo. El despeje justo de Rosso, le va a quedar a Lucho, pegale Lucho, le dio Lucho, Cabrera. Ah, oh, bueno. Fíjese, José Ariel, míreme, por esto no fue gol, por eso una nomás. Buena oportunidad para el Recreativo Estrellas. Acomodaba, le va a dar Figueroa a Pallero, va Figueroa, pasó por arriba, le dio Pallero por abajo, rebota en Petrisca, le va a quedar la pelota, allí le pegó mal, allí el jugador de Cultural Mataldi se viene a la contra con el Luno Ríos, cerraba Lucas Ríos, que viene a abrir la cancha Montaña para Darío Taire, va a ir a Taire contra el área, gran pase para Ríos, va Ríos y sale ante Ruiz, atento el arquero oriundo de Cabrera, saldrá Mataldi. Vendrá el centro de Lucho González, el área está Gómez, Ataire, Montaña y Cabrera. El cabezazo del primero de Río, va Gómez. Cabrera que peleaba pero que no llegaba. Le va a quedar al negro con la sorda, le dio Petrisca contra el área, mete Montaña. Le queda el Luli, saque de arco de Ruiz. De sobra calla el amigo. Se venía Walter Guerra, abrió bien la cancha para Darío Ataire. Vamos Ataire que tenés camino por recorrer. Ataire cambiaba todo buscando a Maximiliano Tevez. Va a llegar Tevez al fondo, vendrá el centro de Maxi. Será saque de arco de Ruiz. Va saliendo Cabrera, Marcelo con un pelotazo por abajo, entregando para Montaña, Montaña de primera para Lucho. Vamos Lucho, vamos contra el área, Lucho González, se frena Lucho, escapa la acción de Milton Rosa, abre la cancha bien para Maximiliano Tevez. Va Tevez contra el fondo, abajo iba Lucas Ríos, pero la consigue para Lucho. Lucho, gran ataque para Maxi, centro por abajo, le quedaba Taire y el despeje justo de Pallero. Kiosco Top a toda hora, todos los días. El centro tres dedos de Río, Montaña que la bajaba, Becaria que no puede, Taire, abajo iba, ¿y eso qué fue? Cerquita estuvo de cometerle penal a Taire. El centro de Guerra, Ruiz se queda con el balón. Estrella lo pone contra el arco a Mataldi y
Viene un tiro. Hubo el tiro de Tevez, señoras y señores. Acaba de salvarse el arco que defiende el portero Ruiz. Martín la pisa, busca su perfil más hábil el zurdo. Escapaba ante Cabrera, esto será saque de manos, se lo hace rápido Montaña para la gata. Se vendrá el nuevo centro. Va la gata contra el área, le quedó para zurda, le dio. Sacará Ruiz del arco. Sale que quería haber recuperado otra vez Lucas Ríos, que abre la cancha bien para la subida de Paul Pallero. Va el capitán Pallero contra el área. Abrió la cancha para Federico Gómez. Se viene Gómez. El centro de Gómez. El cabezazo de Cabrera justo cuando marcaba. Ya estaba Figueroa. Se relamía el delantero. 98-0-45. El cabezazo de la gata Sosa. Damas y caballeros, a los 46 minutos le baja la persona. La orden del juez a jugar la segunda etapa. Ya sale decidido Lucas Ríos, el número 2 con la pelota, tres hombres marcándolo. La primera para Lucho González, entrega para Montaña, Montaña para Lucho, salió con todo. Va Clavel entregando la pelota para Lucas Figueroa, siempre juega para Clavel. Clavel un pelotazo largo buscando muy bien a Federico Gómez. Va Lucas Figueroa contra el área, salía el arquero Arrieta. Se frena Lucho, la marca de Paul Pallero, el capitán de Mataldi. El centro por abajo, buscando Montaña, tapó Ruiz, tapó Ruiz. Y esto será tiro de esquina para Recreativo Estrellas. Lo veo muy desconectado a Estrella Recreativa de mitad de cancha en adelante. Se viene Río, Río, tiró otro fuera. Ah, no se puede creer. El gol que erró Luli Ríos, mano a mano con Ruiz. Una desatención defensiva de Mataldi posibilitó que Ríos quede de cara al gol. Se viene Figueroa contra el área, va a encarar Figueroa, hizo bien. Se frena, no puede buscar compañía todavía. Ahora sí la encuentra a través del centro de Milton Rosa. Cabezazo de Gómez justo cuando se relamía Paul Pallero en el segundo palo. 21 llevamos de la segunda etapa cuando se viene el centro de Lucho. Buscando Montaña Ríos, le va a quedar a Ríos para la zurda. Encara Ríos abajo, Cabrera. Lucho que le da, Ruiz que da rebote. Y después conjura el balón cuando se relamía Montaña. Pallero para Jonathan Beccaria, le dio por bajo. Arrieta que no llega y esto será tiro de esquina. Tiro de esquina para el Cultura Mataldi. ¿En qué esquina? El centro allí de Figueroa. ¡El cabezazo! Señoras y señores, fíjese José Daniel. Por esto no fue gol de Cultural Mataldi, no fue gol de Rosso. Lucho va por abajo buscando arriba a Taire. A Taire que va contra el área, la pelota de Taire. ¡Centro de Taire! Va a cubrir el balón Milton Rosso. Será saque de arco de Ruiz. El centro de Lucas Ríos, el cabezazo de guerra. Le queda la pelota a Paul Pallero, ¡le dio! Balas que pican cerca. Va a reponer Arrieta. Se vendrá el centro por intermedio de Paul Pallero. En el área está Figueroa, Ceresole, Ríos, Milton Rosso. Y también Beccaria al centro buscando a Figueroa. Le quedó allí a Vargas. Arrieta con el pie. Arrieta con el pie izquierdo la manda al córner. Era gol de Vargas. Se ha salvado el Alba. El Albo, perdón. De manera milagrosa. Propiedad de la pelota de Lucas Figueroa, lo marca de cerca, la pellizcaba Gómez. Se viene la contra con Lucho González. Tres dedos buscando a Ríos, muy bueno. Va a encarar a Ríos contra el área, va a Ríos, tiró, tapó Ruiz. Es la última que tenía Ríos, no pudo ante el cerrojo defensivo. Conjuró muy bien Ruiz. Muy buena labor también, como decían nuestros compañeros de Lucas Figueroa. Y bien el bebé Cabrera. Gran pelotazo de Petrisca buscando a Taire. La hizo muy bien el zurdo. Va Taire contra el área. Escapó. Tiene el remate de zurda. Señoras y señores. Apenas afuera el remate de Darío Taire. Se acaba de salvar Cultural Mataldi. A los 44 minutos. Se viene un tiro de esquina. En la esquina que todos conocemos, Sandro. Y de Manuel Huergos 1-7-6. 4. 4 minutos más. Damas y caballeros, final de juego. Han empatado Recreativo Estrellas y Cultural Mataldi 0-0. No se han sacado ventajas en el partido de ida. No hubo ni vencedores ni vencidos. A los 47 de la segunda etapa, el colegiado internacional Héctor Baldassi le puso fin al juego. De esta manera compartíamos el resumen de lo que fue la primer final con una igualdad en 0 tanto por bando. El empate y bueno, Estrellas manejó un poquito más la pelota, tuvo algunas chances como para marcar, pero bueno, el 0-0 o el empate le quedaba bien, ¿no? Porque Mataldi capaz que tuvo la chance más clara de lo que fue el partido, ¿no? Esa tapada de Seba Arrieta que le negó el gol en aquel entonces al delantero de Mataldi. La cosa quedó igualada, se iba a definir 7 días después en el estadio Los Eucaliptos. Pero esa definición, vamos a la pausa y se la mostramos tras la pausa comercial.
Consorcio Caminero de Villa Budobro, abriendo y manteniendo caminos para favorecer la comunicación y la producción agroganadera. Bar Juventud, el mejor lugar para reunirte con amigos o encargar tu cena. Lomitos, pizzas, empanadas. Calidad y precio es Bar Juventud. Celular 2302-1555-2573. Carnicería Los Tres Hermanos de Arnaldo Pereira. Cortes de vaca, pollo, cerdo y los mejores chacinados de la región. Además, anexamos verdulería, pan, bebidas y productos de almacén. En Avenida Pelufo, allí encontrás a Carnicería Los Tres Hermanos. Consultorio odontológico de Sergio y Janina Espinosa. Somos profesionales de la salud que buscamos la precisión en cada diagnóstico y la excelencia en cada tratamiento. Ofrecemos tratamientos especializados en estética dental y salud bucointegral, implantes, ortodoncia, endodoncia. Llegate hasta Elsa Venturini 144 o comunícate con nosotros a los teléfonos 2302-604550 o 2302-697979. Pollería Los Hermanos, en Avenida Espinosa 82, todos los días, productos frescos. Pollo entero, patamuslo, pechuga, alitas, milanesas de pechuga, hamburguesas de pollo, milanesas rellenas, bifes rellenos, medallones de pollo y pescado congelados. Anexando una gran variedad de mercadería y bebidas. Además, cada día, super ofertas para cuidar tu bolsillo y que sigas comiendo rico. Villa Budobro Gas. Reparto a domicilio y a comercios en envases de 10, 15 y 45 kilogramos. Le ofrecemos los mejores precios y una excelente atención en el horario que usted lo necesite. Reconocemos cualquier falla. Llámanos al teléfono 2302-632835. Villa Huidobro Gas, el mejor servicio de gas. Servicio de remis Moni Villa. Viaja tranquilo, viaja seguro. Realizamos traslados de corta y larga distancia. Te llevamos a cualquier punto del país. Remis Moni Villa. Teléfono 2336-497449 o 2336-474012. Remis Moni Villa, Winca Renancó. Motomecánica Rivadavia. Reparación y restauración de motos, scooters y cuatriciclos. Todas las marcas, modelos y cilindrada. Por consultas, contactarnos por WhatsApp a los teléfonos 2336-404326 o al 2336-474855. Motomecánica Rivadavia, en Villa Huidobro. Ya elegiste fecha y lugar. Ya tenés a los invitados y al DJ. Lo único que te falta es poner la mesa. Y para eso necesitas a gente que sabe. Javito. Javitos. Servicios gastronómicos integrales para todo tipo de evento. Experiencia y un equipo de primer nivel para llevar a tu evento al más alto nivel. Javitos. Servicios gastronómicos para Villa Huidobro y toda la zona. Contacto 2302-592722 y en redes sociales. Ya nos ubicamos en el estadio del Cultural Mataldi, como era de esperar por otra parte, gran marco de público, para lo que iba a ser la definición de este torneo del año 2007 entre el elenco Albo de Jovita, visitante en esta oportunidad, y el local, el elenco de Cultural Mataldi. Además tenemos que agradecerle a Sandro Azarno que nos proveyó de estas imágenes, la verdad que bueno, no la teníamos, se nos había extraviado, ¿no?, esta final del año 2007, como se han extraviado varias y todavía no hemos pasado, y tratamos de completar. Bueno, gracias a él tenemos estas imágenes de los dos partidos. Nos vamos nuevamente ahora a la vuelta, a lo que fue el partido de vuelta en la localidad de Mataldi, los primeros 45 minutos de esta definición. Yeah.
hincha de Boca acá. ¡Vamos! Salimos el otro día, salimos, Bobby. Trípode. Porque si no, no te vas a llegar a ver el córner. ¿Dónde están todos los otros? Sí. Ahí la tiene el Rosario, que era justo para arriba, para la montaña.
arriba. Los zapatos azules, le va a pegar un regaño. Ya la metió el jugador que viene de Valeria, puso lo alto, saltó el río, lo desplaza en el aire. ¡Necesito! La pelota de Cabrera, Cabrera que mete el pelo. ¡Dale, dale, 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 dale! Cabrera, la marca que el domingo pasado lo dio un pinto, hoy ya tiene una y la una se le produce la amarilla. Ahora la tiene Sosita, Sosita que tiene la pelota que cancha hacia atrás porque le está por los campos de Finalizaban los primeros 45 minutos, victoria parcial del equipo dueño de casa que de alguna manera comenzaba tal vez a tejer esa ilusión de poder gritar campeón. Mataldi había jugado mejor en estos primeros 45 minutos, había tenido las chances y bueno, el error también del arquero del Recreativo Estrellas le terminó dando una mano, ¿no?, al Cultural Mataldi para ponerse en ventaja, esta primera ventaja que iba a conseguir en el partido. Nos vamos a la última pausa comercial y ya volvemos para conocer quién fue el campeón de este torneo clausura. Hablamos de inversión, de producción, de fuentes de trabajo. ¿Sabías que cada vez que elegís un producto de Lácteos Don Félix apostás a eso? Lácteos Don Félix, una fábrica de alimentos con alto valor agregado de la región. Bien nuestro. Espinagro, servicios agrícolas, concesionario oficial de sembradoras Favimac, maquinarias y remolques Ombú, líder en maquinarias, industrias Comofra, acoplados y tolvas autodescargables, todo para su campo en un solo lugar. Espinagro, servicios agrícolas, Winca Renancó. Para un regalo personalizado, no lo dudes y visita Animor en Winca Renancó. Trabajos de estampados en remeras, tazas, bandejas, llaveros y en el lugar que vos quieras. Quedá súper bien con tu regalo y visitanos. Animor, teléfono 02336-496033, pasaje Intendente Bertinetti 916, Winca Renancó. Sobre el ingreso a nuestro pueblo, se encuentra carnicería y verdulería El Progreso, de Gerardo Toledo. Calidad, atención y precios. Contamos con carnes, pescados, pollo, cerdo, elaboración propia de embutidos y gran variedad en frutas y verduras. Además, productos de almacén y despensa.
llegate hasta Rivadavia 550 o comunicate al teléfono 481-522 o a nuestro celular 2302-571009 y te alcanzamos tu pedido. Farmacia Andrés, el cuidado de tu salud comienza en el médico y continúa en Farmacia Andrés. Llamando al 481-910, llevamos tu medicamento a domicilio. Además, gran variedad de opciones en regalería y accesorios para realzar tu belleza. Plomería y electricidad de Fernando Virolo. Servicio eléctrico con habilitación para medidores y obras en general. Plomería con trabajos de fusión. Trabajos en servicio de cloacas. Teléfono 02302-488073. Plomería y electricidad de Fernando Virolo. Nuestro servicio a tu servicio. Mueblería Nueva Era. En Suipacha sin número de Villa Huidobro, tenés la posibilidad única de vestir tu casa con todos los muebles que necesitas, todos los modelos, todos los precios y todas las formas de pago accesibles para tu bolsillo. Mueblería Nueva Era. Suipacha sin número de Villa Huidobro, teléfono 2302-607988. Veterinaria Los Mellizos, clínica de pequeños animales, alimentos balanceados y todo lo que tu mascota necesita lo encontrás en Avenida Espinosa 523, Veterinaria Los Mellizos. LZ Servicio Técnico. Todo inconveniente o problema con su computadora, nosotros le brindamos solución. Te damos garantía de todas nuestras reparaciones. Además, venta de insumos, impresoras y tablet. Realizamos instalaciones y actualización de programas, como así también limpieza y mantenimiento de sus equipos. Consultanos al teléfono 3385-500-237 o llegate a la esquina de Venturini y Lavalle de Villa Huidobro. Te esperamos. LZ Servicio Técnico. Todo Campo, estación de servicio, combustibles y lubricantes. Semillas y prestaciones agropecuarios en general. El asesoramiento eficiente lo encontrás en calle Pampa e Irigoyen de Villa Huidobro. Venimos de la pausa comercial y nos vamos a meter ahora en lo que es el segundo tiempo de esta apasionante final que protagonizan Recreativos Estrellas de Jovita, que estaba perdiendo, y el elenco de Cultural Mataldi, el que estaba ganando, obviamente, por la mínima diferencia. Último bloque y último clip. Para seguir repasando grandes momentos en la Liga Regional General Roca, nos vamos a los segundos 45 minutos. Quita el balón, el árbitro de juego.
Enorme, enorme, Ruiz. La baja.
Se mete al área grande, pierda que pasa uno a otro, tocando de penal. Finalmente, Cultural Mataldi gritaba una vez más campeón en una dura final, enfrentando a un equipo muy complejo, muy complicado, que por otra parte también jugaba bien al fútbol, como era justamente el Recreativo Estrellas de Jovita. El score final, 3 para el Cultural Mataldi, 1 para Recreativo Estrellas. Estrellas se expuso a las contras, se expuso porque necesitaba ir a tratar de conseguir el empate, y bueno, esto lo pagó caro el Cultural Mataldi con sus corridas, con su velocidad. Terminó ganando este encuentro 3-1 y coronándose nuevamente campeón en la Liga Regional. Qué historia ha tenido, ¿no?, el Estadio de los Eucaliptos, ¿no?, albergando tantas finales, no solo del Cultural Mataldi, sino de algunos equipos de pueblos vecinos, ¿no?, cuando se han disputado algunos terceros partidos, o cuando algún equipo, por el último tiempo, nombrarlo, ¿no?, Recreativo Estrella, cuando no ha tenido su cancha y ha jugado alguna final, también lo ha hecho aquí. Así que un estadio, ¿no?, con gran historia, ¿no?, en la Liga Regional y en estas definiciones. Nos vamos, Marcelo, hasta la semana que viene. Ha sido un gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes y ofrecerles, para recordar estas finales, estos momentos épicos que ha tenido el fútbol y que tiene el fútbol de la Liga General Roca, y que ojalá volvamos a tener pronto otra vez. Nos vamos hasta la semana próxima. Ustedes se quedan con los festejos del Cultural Mataldi, campeón de aquel Apertura 2007. Hasta la semana que viene.